Saludos, República Dominicana. Saludos a toda la gente de trabajo que nos honra con su sintonía. Saludos al equipo de producción y a todo el panel. Hoy, a las 4 de la tarde, en Santo Domingo Este, el presidente de la República, Luis Abinader, va a encabezar la inauguración del remozamiento, la primera fase del remozamiento del malecón de la Avenida España, el malecón más extenso y bonito del país porque está frente a aguas turquesas, mansas, y se está remozando bajo la dirección del Ministerio de Turismo gracias a las gestiones del alcalde Manuel Jiménez, que en el primer Consejo de Ministros que se celebró en el país en la gestión del presidente Abinader, le presentó al gobierno una serie de obras estratégicas de gran impacto para el municipio y la primera fue este malecón. Luego se hicieron reuniones con el actual ministro de Turismo, David Collado, quien también está interviniendo en el Parque del Este, que es un área que administra deportes, pero el ayuntamiento le solicitó la intervención del anfiteatro Luisito Martí, que es un gran anfiteatro para miles de personas que también será intervenido próximamente por el Ministerio de Turismo. Y hoy se hace la inauguración del remozamiento del Parque de la Avenida España, el malecón de la Avenida España, con una inversión de cerca de 500 millones de pesos. Estaremos por allá. A la gente de Santo Domingo Este tienen una obra muy bonita, una vista espectacular, porque ese mar sí es bonito, más bonito que el día del distrito, no hago la comparación, porque no está contaminado con las aguas del río, y por eso la gente ve un mar totalmente azul, y en algunos lados azul turquesa, bellísimo, para pasarse una tarde. Ahora va a depender del comportamiento cívico ciudadano, no tirar basura en las áreas públicas, en el mar. Usted puede ir a disfrutar el dominicano, incluso se conoce así en el mundo, donde se junta, hace muchos regueros. En Estados Unidos tú conoces a los dominicanos por la forma, mucha bulla y muchos regueros. Pero los espacios públicos son de todos. No basta con exigirle a la autoridad, usted tiene que hacer su parte y enseñar a sus hijos a que el espacio público no se ensucia. El vasofón con el que usted se bebe la cerveza o el ron y está figureando en la calle, usted no tiene que tirarlo al piso. Así es. Tiene que cuidar los espacios públicos. El cuidado de lo común es una responsabilidad de todos los ciudadanos. También, esto lo quiero decir, usted para disfrutar no tiene que andar con una bocina en un área pública para imponerle al otro, en un lugar que es de todo, la música que usted le dé la gana. Hay que tumbar eso también, es una mala costumbre de los dominicanos y la llevan a todas partes del mundo. En Estados Unidos, voy a buscar la estadística, debemos tener muchísimas denuncias a los dominicanos de bulla, por bulloso. Es una forma de hacerse notar. Sí, hacerse notar, sí. Pero eso tenemos que superar esa cultura. De éxito. Hay algo importante. Una cultura nociva. Volvemos a la base del conductismo. La gente no se comporta porque es malo o porque no tiene educación. Eso depende de los estímulos que reciba. Si el dominicano que te pone bulla en Estados Unidos, el que te pone bulla en el Bronx no te pone bulla en los Hamptons, porque el estímulo que te genera los Hamptons no te permite poner bulla. ¿Tú crees que entonces el gobierno de Estados Unidos, los alcaldes promueven la bulla en el Bronx? No le promueven, son, escúchame, exactamente, no, son los estímulos. Por ejemplo, si tú aquí si tú aquí en el aeropuerto, en migración, tú vienes y si la fila no se mueve, tú le dices, ve tú a tu trabajo, ahí te está pintando las uñas. Díselo a un oficial de inmigración. La cultura dominicana. Porque esa es la base del conductismo, hermano. Son los estímulos que te dé el entorno. Las ciencias sociales son complicadas. Es que no es cuestión de complicar. Ve a pelearle a un oficial de inmigración en Nueva York. Vete. Para que tú veas lo que te va a pasar. Aunque tú tengas la razón. No te atreves a hacerlo. ¿Por qué? Porque tu cerebro no es lo mismo. Tiene los mismos estímulos en Nueva York que otros grupos sociales. Esa es la realidad. No es verdad. En Washington Heights, el gobierno se cruza de brazos. No le importa. Ve a los Hamptons, ve. No, en varios lugares tienen problemas los dominicanos. Lo cierto es que se está inaugurando. No, el problema no son los dominicanos. El remozamiento, sí, los dominicanos tienen un problema de cultura. Tú no puedes decir eso. Porque yo soy dominicano, y yo no altero el orden público en ningún lado. No son los dominicanos el problema. Yo puedo decir que comen mangú y tú no comes mangú. Eso es un patrón de comportamiento. Yo como mangú, pero que yo hago. Y hay muchos dominicanos que no comen mangú. Pero no es lo dominicano. Generen un buen sistema de estímulo para que tú veas que ese malecón lo van a cuidar. Ahora, si ustedes no hacen un buen sistema de estímulo, no lo van a cuidar. De replicar en las posiciones de la luz que tiene mucho sesgo. Pero la sociedad no se va a cuidar. Miren, enséñenle a los hijos que no ensucian el malecón. Ponle multa. No, y apuesto que no le ensucian. Ponle multa. Por favor, por favor, no lo ensucian. Bien, antes de tú avanzar, tú tienes que pedirle perdón a Surún Hernández. Tengo varios puntos. Tienes que ser humilde. Quiero, no, varios puntos no. Tienes que pedirle perdón a la audiencia y al doctor Surún Hernández por invitar a la gente de Guerra a la marcha, a la actividad que tiene en Guerra este sábado 29 el alcalde César Rojas. Señor, el alcalde de Guerra, San Antonio de Guerra, es el candidato del PRM porque nadie más se inscribió ni como por candidato. Por lo regular, en lo interno se inscriben los candidatos hasta para posicionarse. Sí, pero el tipo está tan bien posicionado en el municipio que nadie se inscribió. Está solo en la competencia. Entonces la encuesta lo van a evaluar él solo. Es decir, ya no hay encuesta, así que felicidades. Ay, no, pero es un caso único. Vamos a traerlo para acá, César Rojas. ¿Dónde es eso? En Guerra, San Antonio de Guerra. ¿Ese no fue uno que entrevistamos? Usted no lo ha entrevistado. No. Él es muy, tiene bajo perfil, pero hay que conocerlo. El caso de... No, nosotros lo entrevistamos cuando fuimos a San Luis. Ese es el de San Luis. No, es de Guerra, pero del PRM. Sí, del PRM. Entonces él era del PLD, el de Guerra. Nadie. Sí, él era del PLD. Sí, él era del PLD antes. Pero él nunca, el de San Luis, sí, no es el de Guerra. No, no, pero en Guerra. Hay precandidatos, sí, no, gordo, sí, sí hay. Inscrito no, no, no hay, hay. En Guerra. Ay, sí, pero me lo acaban de confirmar, yo lo investigué para decirlo. Ay, hermano, porque llévate de mí, yo estoy metido ahí todos los días. En Guerra, César Rojas tiene una actividad gordo, a las 4 de la tarde, el 29 de julio, y hasta ahora, según la información que tengo, él es el alcalde y el único que se inscribió para las internas. Para mí que eso es interesantísimo. Lo vamos a confirmar. Porque no vamos a hablar sin... Pero tengo una fuente que me dijo eso y por eso destaqué la información. No. Sobre el acuerdo de la ADP. No, dímelo de Surún primero. Que están escribiendo esta señora que nos está... Pero que vayan a los cuatro caminos de Madrid. Espérate, en el mismo patrón. Desde Italia te está dando la razón. Sí. Que los dominicanos tenemos que aprender. Un problema, hay que reconocerlo. Desde no es porque sea dominicano, eso no es verdad. Bien, es porque el entorno está degradado. Julio, deme 10 minutos más. No, eso no es porque ustedes están atacando a los dominicanos injustamente. El ministerio. No, el sábado no. Pídele perdón a su. Oye, vamos a un debate. Deme media hora con Jonathan, por favor. El Ministerio de Educación y el gobierno, la ADP, perdón, y la ADP, la Asociación de Profesores, han llegado a un acuerdo que ya aquí se ha ampliado los detalles del acuerdo. No iré al acuerdo, pero básicamente se resuelven los temas del reajuste salarial para los maestros y pensionados, la construcción de 2 hospitales para el sector magisterial, centros sociales y la inclusión del programa de medicamentos de alto costo de la salud pública. Quiero decir algo sobre este acuerdo y sobre la ADP en esta coyuntura histórica. El acuerdo también implica hacer una evaluación del sector educativo profunda y tener iniciativas que sean innovadoras y propias para la República Dominicana según la realidad. Voy a dar mi punto de vista sin ser experto. No me gusta esta parte porque hay áreas de la sociedad y de las políticas públicas que requieren especialización. He estado cerca de la ADP por muchos años con la corriente magisterial Juan Pablo Duarte. Y más o menos conozco las dinámicas internas de la ADP y conozco la realidad educativa del país porque estudié en este sistema y le doy seguimiento, aunque no soy un técnico en la materia. No creo que se vaya a conseguir en este gobierno. Pueden sentarse las bases para el siguiente periodo, gobierne Luis Abinader o pase lo que pase en el país. Ahora, desde mi punto de vista, la ADP, los maestros y maestras, y el sector público y también el sector empresarial y religioso. El tema de la educación de aquí se le va de la mano al sector político institucional. Y está muy problemático ese tema. Y ese no es un tema político ni de una gestión, es un asunto de Estado. Así como hay que reconocer que Danilo Medina aprobó el 4% y comenzó la aplicación del 4% como lo requería la población, sin duda. Hay que reconocer que ahora hay un problema histórico de cualificación de la educación, calidad de la educación. Ya aquí no hay problema, el tema de los recursos no es un problema, que en la mayoría de los países, cuando hay problema de educación, comienza por eso, ya ese no es un problema. La base económica material no es un problema. Ahora hace falta otro componente que no depende del gobierno solamente. Es más, ni siquiera del ADP, es de toda la sociedad, porque no veo manera de salir adelante sin, no un pacto, una agenda básica que se le dé seguimiento toda la semana. Así como el presidente hace ruedas de prensa en la policía ahora, que el Estado y el sector empresarial le den seguimiento toda la semana, porque el problema es serio, la cualificación de la educación. Comenzando por la imposición, un acuerdo que imponga a todas las partes la razón y la ciencia como la base de la educación. Tenemos que zafarnos de esta cultura de yo opino, yo creo, yo soy. No, no, no. La ciencia no se basa en eso. Y la base hasta del desarrollo productivo del país comienza con el apoyo de la ciencia. Lo primero que han hecho los grandes capitalistas del mundo, en Inglaterra primero, que se generó la gran revolución industrial que se traspoló a todo el mundo, fue contratar científicos y basarse en la ciencia, comenzando con la máquina de vapor y James Watt y toda la ciencia que se invirtió. Fue el sector privado que invirtió en la ciencia. Y el sector público también ha sido un actor de innovación científica para la guerra, en gran medida. Pero sin ciencia no hay cambio. Y la ciencia no puede estar en discusión de que yo opino, tú opinas, nada de eso. El civismo. Aquí está rota en el piso la cultura del civismo. Ya casi somos especialistas en hablar de derechos. Pero el tema de los deberes cívicos, la parte que le toca a usted y me toca a mí, está por el suelo. No se puede eximir a las autoridades ni a la clase política de los problemas que hay en el país. Pero los ciudadanos tienen que tener un comportamiento, porque son más de 10 millones de personas. Tú no le puedes poner un policía a cada persona y en cada cuadra. Ni tienes el Estado tan débil como el nuestro en todas partes. Por lo tanto, el civismo, los deberes, las responsabilidades de los ciudadanos, además de sus derechos, tiene que estar como la Biblia todos los días, en las aulas y en las casas. Y por último, el tema de la integración de la sociedad. Si el niño sale de la escuela y el hogar está roto, disfuncional, no va a funcionar el trabajo que se haga en la escuela. Si el niño tiene un mal comportamiento en la calle y los vecinos no lo corrigen o se lo señalan antes que castigarlo, no se va a corregir. El tema de la educación no es el tema del aula y del maestro solamente. La educación tiene varias dimensiones y toda la sociedad, nosotros que andamos en la calle, debemos ser educadores en la calle cuando vemos joven. Antes que juzgarlo, que condenarlo, debemos comenzar con la parte educativa, enseñarles cuáles son sus derechos, recordarles cuáles son sus deberes, porque también tenemos una población joven que es ignorante, no sabe leer. Imagínese usted si conoce sus deberes y sus responsabilidades. Por lo tanto, creo que los trabajos de la educación para la ADP, para el gobierno y para el sector social, debe ser la educación. Y de mi punto de vista, o de mi parte, haré lo que sea posible por acá para tratar, además de hacer opinión aquí o análisis, de contribuir con el tema educativo, porque está en situación crítica con estos factores de la razón, el seguimiento a la ciencia, el civismo y la participación de la sociedad en los trabajos educativos. En ese sentido, voy a hablar de la situación de ayer con Surún. Me relajé un poco aquí. Gracias. No debe ser así. Le pedí disculpas en el aire y se la vuelvo a pedir a Surún. No tengo problema con eso. Si hay un invitado, la prioridad es el invitado. Mi práctica es hacerle una o dos preguntas a los invitados por lo regular. Si son políticos, con más cuidado, para que no se entienda que yo, que soy un actor político y adversario de muchos invitados que vienen aquí, se entienda que estoy utilizando mi posición de privilegio para atacarlo. Nunca debe ser así. Jamás. Una falta mía. Me relajé un poco y le dije algunas cosas a Surún. Por la confianza que tengo, se me pasó la confianza con Surún en ese sentido. Ahora bien, el derecho a decir mentira no está permitido en la política ni en los medios de comunicación. Incluso está tipificado en la ley de expresión de información. Porque cuando tú hablas mentira, siendo una autoridad pública o una figura pública, tú no estás violando el derecho de quien tú hablas o de lo que tú hablas. Tú estás violando el derecho de la gente a estar informado. Eso está tipificado en la ley de expresión pública y es parte de la Carta de Derechos Humanos. ¿Y qué pasa? No hay derecho tampoco a hacer política con la mentira. Y la mentira no es una opinión. Las opiniones no son mentiras. Son puntos de vista o reflexiones. Y especialmente en las noticias o las informaciones. Una información no es una opinión. Y una información que adrede se expresa falsa, ya hay una deliberación, valga la redundancia, de hacer mal. Pero no hacer mal sobre la persona o la institución sobre la que tú hablas, sino sobre la gente que esté informada. Y voy a poner los ejemplos. Mire, el amigo Surún dijo ayer que es mentira, que él no pegaba afiches en las calles y está violentando la ley. Y aunque tengo la información hace mucho y le han desmontado cientos de afiches a todos los candidatos, nunca he hablado de un candidato que le han tumbado afiches y se han desmontado cientos, nunca he hablado de eso. Es verdad. Pero como estaba aquí, presidente de los abogados, y le digo, Surún, ¿cómo va a ser que usted, el presidente de los abogados, viole la ley y pega afiches en todas las avenidas principales? Eso es mentira. Ponme el video ahí, la foto. Eso no me lo inventé yo. Pero no es uno, señores. El derecho a hablar mentira no existe. A dar noticias falsas no existe. Ese derecho no existe, no es una opinión. Pero eso no es uno ni dos. Ustedes tienen que ver cientos, miles de afiches en la principal avenida, no en los callejones. Entonces, no, que eso es mentira. Eso es mentira, ok. Que el parque que era de los billeteros de la mujer es un vertedero, un arrabal. Ponme el video del parque de los billeteros. Fui ayer porque me reuní con fui a ver la seguridad allá. Hablé con la seguridad que está trabajando, porque yo no ofensa al alcalde. Es una ofensa a las mujeres y al hombre, uno en la mañana y una tarde, que trabajan ahí para cuidar ese parque que ha sido remozado y que tiene 21 murales dedicados a grandes mujeres de República Dominicana. Y digo, fui con mi propia... Ahí estoy yo con el video, con la camisa que tenía ayer. Hablé con Ana Luisa de Oleo y ahí está el video. Pero yo no pido que lo fui a constatar por si se dañó de un día para otro. Pero yo le pido a la gente, cuando pusieron el título del video, que yo dije, cierren el micrófono. Yo dije, no, abran los micrófonos para que la gente hable, que no sea mi opinión. Porque ¿cómo tú puedes decir que es un arrabal, un lugar que está dedicado a 20 heroínas dominicanas y que hay una mujer que lo está cuidando el día entero? Esa mujer no sirve. Es una botella. El personal de plazas y parques que trabaja ahí son unos delincuentes. Están haciendo un esfuerzo, rescataron un parque que era un nido de delincuentes. Bellísimo. Se lo entregaron a los niños y a las niñas para que vayan los fines de semana a ver heroínas nacionales y un precandidato hace campaña diciendo que es un arrabal. Sí. Eso no es un derecho en la campaña. Eso no es un derecho, es una opinión. Así no debemos hacer política. Como dice el presidente de la República, cada vez que digan una mentira estaremos obligados a responderle con tres verdades. Y el derecho a decir mentiras, repito, no existe. Y voy a poner otro, que este es el más grave. Eso sí, a mí realmente tengo que reconocer que me afectó, porque para mí es un abuso. Y no sé cuál va a ser el límite, está comenzando la campaña, no va para parte cierta gente, pero no sé cuál va a ser el límite y qué va a pasar con los medios. Si vamos a reproducir todo o vamos a verificar mínimamente, porque si alguien dice que una barbaridad se la vamos a reproducir, que no hay una sola escuela laboral abierta en Santo Domingo Este, en la gestión del alcalde. Todo lo contrario, toda la que hay la desbrió el alcalde. Pero yo no quiero hablar del alcalde, yo quiero hablar de la gente que trabaja ahí. Miren, en Villa Liberación la pueden investigar, calle Miguel Díaz, esquina Sebastián de Ocampo. Frente a Villa Liberación se imparten clases de inglés, bisutería y salas de tarea. Hoy pueden ir. La Escuela de San Bartolo está ubicada en la calle Guayubín Olivo, esquina Gregorio Castro, los Frailes Segundo, donde junto a la Escuela Laboral de la Fuerza Armada se imparten cursos de belleza, cocina, decoración, bisutería, cuidado de niños y envejecientes. En El Dique, en la calle Juan Luis Duque, la esquina Puerto Rico, sector El Dique, se imparten cursos de cocina básica, bandeja personalizada, música para jóvenes y niños y percusión. En el Tamarindo, en la calle Profesora Mónica Mota, entrando por La Mella, por el Colmado Concepción, se imparte curso de cocina y postres. Vamos a traer postres de esos niños que los fabrican ellos allá, aquí al sol de la mañana. En el INVI de los Minas, ubicado en la calle Caracol, esquina Peatón 5, en el sector INVI, está al lado del Club Deportivo Framboyán, están impartiendo clases de música. En el Moisés, ubicado en la calle 9, esquina F, urbanización Moisés, en el sector Francisco Camaño, hemos presentado las imágenes, ponla por ahí yo creo, la clase de fabricación de instrumentos musicales. También trajimos una vez la cosa aquí. En los Jardines de los Amas, estoy terminando, Julio, nada más voy a mencionar 10. En los Jardines de los Amas, en la calle Cajuiles, esquina 12A, urbanización Jardines de los Amas, sector Francisco Camaño, están las clases de ebanistería y próximamente de tapicería. Ahí está la clase. Mire, eso es ebanistería. No son delincuentes los que están ahí. Cuando usted dice que, usted está diciendo que esos jóvenes que están en la calle, no están en su casa, es la clase de ebanistería que están. Míralo ahí cogiendo clases, gratis, en lugares sumamente pobres donde no había nada. Bien. Y usted viene aquí y decir que no, que ahí no hay ningún profesor. Ahí hay profesores trabajando, ganándose su cuarto. Ahí están los profesores y le damos hasta la cédula de los profesores. Y ahí están las fotos y los videos. Voy a terminar con la calle El Duarte, ubicada calle 8, esquina 11, del Parque Juan Pablo Duarte, urbanización Juan Pablo Duarte. le dicen la niña mimada de la gestión de la dirigente del PRM, Olga Che, exfuncionaria de la primera gestión del ayuntamiento municipal, que es la que dirige esto. Está la escuela de Martín Polanco y una de visitoría de alta gama. Con esa escuela pretendo traer a los estudiantes para que tomen medida al equipo, y le vamos a hacer ropa diseñada por estudiantes del sector del Duarte, del más alto nivel. Esos jóvenes han creado, para que lo sepan el tigueraje político que quiere venir a hacer, hablar mentira aquí, que esos jóvenes crearon una marca de ropa de la ciudad, única en el país. Bien. Una marca de ropa. Y por último, le invito al que tenga dudas a que atienda y vaya a Haina Mosa, en la calle 1, frente al colmado Ana Luisa, que ahí se va a abrir la escuela de cómputo, y en la Invivienda se va a abrir este mismo año, en la calle Los Deportistas, esquina Club Social, otra escuela de cómputo. Son 10 que estoy mencionando, pero no había ni una abierta en medio de la pandemia. Están todas abiertas por la gestión del alcalde Manuel Jiménez. Y con esto concluyo, Julio, que quiero decir, invitar a la gente. Lo mejor que le puede pasar a la política en este país es que los políticos hagamos debates duros, hasta descarnados, con posiciones firmes y hasta sometimientos a la justicia cuando haya ilegalidades. Porque la política debe tener contenido. Contenido, porque la gente se merece que los políticos hablemos y trabajemos sobre los problemas de la gente. Si hay funcionarios que no están respondiendo, hay que entrarle con datos, con argumentos. Pero nunca, nunca la mentira y la descalificación de la gente de trabajo que está tratando de hacer la cosa bien en la gestión pública debe ser una herramienta para hacer política. Muy bien.